Televidentes de la Vía Noticias, dialogamos con el secretario de Hacienda del municipio de Popayán. Al inicio de cada año muchas personas quieren saber cómo queda el tema del catastro predial, los impuestos, cuándo llegan los recibos. Pues precisamente el doctor Jairo Duque nos da esta información. ¿Para cuándo tenemos estos recibos ya para la gente que es muy juiciosa y le gusta pagar? Bueno, muy buenos días para los televidentes de En la Vía Noticias. Efectivamente, estamos trabajando acá en la administración municipal junto con el IGAD para tener a mediados del mes de febrero todas las liquidaciones y los recibos del impuesto predial para el año 23. ¿Por qué para el mes de febrero? Porque en este momento el Agustín Codazzi, que es la entidad que nos da la información para esa liquidación, ha cerrado todos los trámites hasta finales de este mes por medio de una resolución que expidió, y esto es para todo el país, no solamente Popayán, sino todos los municipios del país. Estamos en la misma situación del IGAD, no nos ha suministrado la información y solamente lo hará a finales del mes de enero. Entonces, a mediados de febrero tendremos ya esa liquidación y estos recibos en nuestra página web, así como los enviaremos físicamente a la residencia de cada uno de los contribuyentes. La otra información importante entregarle a la ciudadanía, doctor Jairo, es sobre las tarifas, ¿verdad? Ya, las tarifas del impuesto predial, el gobierno nacional ha dictado un decreto donde incrementa en un 4.31% el avalúo de los predios urbanos y en un 3% el avalúo de los predios rurales. Con base en esa información del gobierno nacional, procederemos a hacer una liquidación y a generar unos descuentos por pronto pago que van a tener un beneficio importante a la ciudadanía y sobre todo garantizar que no haya un incremento tan grande, exagerado, sí, en el cobro de este impuesto, y para eso pues tomaremos los primeros días del mes de febrero. ¿Para realizar esos descuentos se necesita la aprobación del Consejo en sesiones? A ver, el Consejo Municipal muy juiciosamente elaboró en el mes de diciembre y el día 30 de diciembre aprobó un acuerdo donde facultó al alcalde para que establezca los descuentos, establezca los plazos y establezca también los límites de crecimiento del impuesto. Entonces el alcalde tiene esas facultades y las va a ejercitar de la mejor manera posible para que este impacto sea el menor posible en la comunidad. ¿Esto tiene vigencia desde el 1 de enero? Exactamente, si el decreto sale, como digo, a mediados de febrero, tendrá retroactividad y vigencia a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre.